Bueno, una nueva edición. Sí, correcto. La tercera. La tercera. Y este año con la sorpresa de engalanarla aún más con la presencia del coro estable, que bueno, que está tan afamado, tan impuesto y que tiene tanta repercusión, porque realmente, bueno, lo conozco de cerca porque yo fui compañero del papá de ella. Y anduve muchos años. Bien. Y bueno, el placer de que Anele realmente hoy sea la directora de coro, claro, con toda la dulzura, toda la simpatía que tiene Anele. Bueno. No, sí, es así. Y es muy lindo. Y ellos se suman a este chico, a este tenor que viene, y la soprano y el pianista, que son chicos formados en la escuela del Teatro Colón. Ajá. Y bueno, ahora me vas a contar más acerca de los invitados. Anele, contame, bueno, ¿cuántos integrantes tiene actualmente el coro? Mira, el coro está, la verdad, en un momento de esplendor. Ay, qué lindo. Tanto musical como de número, digamos, ajá, ¿no? Estamos en los 40, 41, ¿40? 39, 40, depende de los que están de viaje, pero... Claro. Digamos, ay, es muchísimo. Hemos incorporado mucha gente nueva, hace rato que no teníamos ese número. ¿Y cómo se hace para dirigir a 40, 40 voces ahí calentando, buscando la partitura? Yo diría que con mucha dulzura, pero no me van a dejar mentir. A veces se le pasa la dulzura. Claro, no, sí, no. Porque son 40 personas, claro, que hay que ir acomodando las voces, sí, sus partituras que tienen cada uno. Lo maravilloso es que todo el mundo va dispuesto a trabajar, van a ir. Eso se sabe, que se va el coro a cantar, claro, y bueno, estamos todos más o menos. Y el repertorio, Anele, para este viernes precisamente, ¿qué han elegido? Para este viernes hacemos una mezcla ecléctica, viste que el coro tiene un repertorio de todo, universal. Sí. Y de todo, me encanta eso. Porque, bueno, nos gusta descubrir autores nuevos, uh-huh, estilos nuevos, y nos gusta también hacer las cosas tradicionales que se han cantado por siglos, sí, y la música argentina. Así que hacemos un mix con una de las obras que hicimos para Semana Santa, de un compositor norteamericano que tiene 40 años en este momento, ajá, un joven compositor norteamericano, otra de un compositor estonio, que son contemporáneas pero muy hermosas obras, y después hacemos algo de un mexicano y después hacemos música argentina. ¡Qué lindo! Así que ¿cómo todo... te llegan esas obras de estos compositores tan lejanos y cercanos, sí, a la vez, claro, porque la música tiene eso que te une? Claro, pero bueno, ahora con la tecnología, claro, digamos, con internet, con YouTube, uno puede escuchar, puede conocer cosas que antes... Me imagino eran las muy horas difícil, que ¿no? te pasarás escuchando, a ver, esto me gusta, y claro, a buscar todo, claro, eso, ¿no? Y después conseguir la partitura, porque hay que buscarla por el mundo. Claro. Pero bueno, se consigue, sí, qué lindo. Bueno, y ahora sí, contame, Osvaldo, además de este lujo, sí, del coro estable. Exactamente, es un lujo. Es un lujo. Sí, sí, yo lo digo convencido. Vienen del Colón, me decías. No, son de la escuela del Teatro Colón, estos chicos. Están formados. El Instituto Superior. Claro, ella conoce bien el tema. Bueno, muchos jóvenes se forman ahí, después salen y hacen su... Muchos quedan en el Colón, sí, o vuelven, y otros van haciendo su camino, ¿no es cierto? Este es un tenor. Este es un tenor, Cirur, es un chico que realmente tiene una voz prodigiosa. Y bueno, y han formado un conjunto con esta chica, que vos tenés los nombres ahí, creo. Uh-huh. Y bueno, se traen un pianista que también formado en la misma escuela. Y bueno, ya acá lo han visto en Tandil, esta es la tercera vez. Y realmente también adaptan, hacen música general, de lo muy antiguo, como también cosas modernas o cosas, claro, contemporáneas, ¿no es cierto? Esta impronta de la juventud. Algunas músicas de tipo popular que tiene otra llegada a veces al público, o sea que hacen también un mix. Qué bueno. Y que ellos lo que lograron, y que creo que Anel eso lo sabe también y ella lo hace, es que por allá, antes eran un poco más, yo cuando estaba en el coro me acuerdo, a veces hacíamos temas bastante difíciles con tu padre, con idiomas antiguos, y bueno, y lo que se ha hecho ahora ellos es que por allá interactuar un poco con el público, claro, que el público no es un medio espectáculo.
espectador, sino que, porque si no la gente tenía miedo, sí, pero eso es muy, es de mucho nivel, yo no lo interpreto. Claro. Bueno, ahora esta generación de Anele han logrado de que la gente se anime y que no sea un cuco ir a escuchar música de la buena, porque ellos hacen interactuar también al público. Esta jornada fantástica, que ya me la han vendido muy bien, con mucho entusiasmo, ¿dónde se sacan las entradas? Eso es importante. Mira, la entrada tiene un costo bajísimo, 350 pesos, que hoy sale menos que ir a una cancha de fútbol. No quiero hacer la comparación, pero que es ínfimo. Sí. Mantenemos los mismos precios de antes, bueno, porque dada la situación económica, además que sí, la gente no para sea... Que todo el mundo que no sea un motivo de no ir. Bien. Y todo lo que se recauda va al hospital de niños, o sea que caro a los sentimientos de todos, porque el que no tiene chicos tiene nietos como yo, o los hijos de los amigos, o sobrinos, o sea que eso es muy caro a los sentimientos tandilenses. Bien. Todo el dinero va al hospital de niños. ¿Dónde sacamos las entradas? Sacamos las entradas. Voy a pasar el chivo, sí, en mi oficina inmobiliaria en Maipú, uh-huh, 639. Inmobiliaria Terni. Sí, en horario comercial, están las chicas, mis empleadas, que con la venta. Se sacan también en el estudio de arquitectura de Carlos Sánchez en la Galería de los Puentes, arriba, uh-huh, en el primer piso. Se sacan en el mismo hospital de niños. Hay entradas para vender. En el mismo teatro. Y de última, en el teatro ese día se sale a la venta como cualquier espectáculo. Fantástico. Y va a haber también mucho lugar. Tenemos nosotros entradas. Ah, perdón, disculpame. Si alguien el coro también tiene una tanda de entradas. Tiene que explotar el teatro. Tiene que explotar porque el beneficio es muy importante. Y aparte porque el espectáculo, calidad, esto, claro, para Tandil, para el ciudadano de Tandil, tiene la posibilidad de escuchar algo de calidad. Sí. Entonces yo le digo, los invito, que a veces nos saquemos un poco la modorra y nos arrimemos hasta el teatro con muy poco costo. Aparte de beneficiar al hospital, nos vamos a beneficiar cada uno escuchando y glorificando nuestros oídos con música de la buena, realmente. Fantástico. Chicos, les agradezco mucho esta visita. Recordamos entonces, Anele, el viernes 10 a las 21 en el Teatro del Fuerte. En el Teatro del Fuerte, así que hay lugar para todos. Ahí está, chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Osvaldo Terni, Anele Moroder. Bueno, este viernes una nueva gran gala lírica, 21 horas, así que a recordarlo.